Esta vez nos vamos a ir al desierto del Moab, en Utah, al oeste de Estados Unidos. Y vamos a ver unas imágenes increíbles, en el sentido que vais a poder apreciar todo esto que estoy exponiendo. Es decir, vais a poder observar, pero sin ninguna duda, porque las imágenes hablan por sí mismas, vais a poder observar el gran error que está cometiendo la ciencia moderna cuando interpreta el legado de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad como creaciones de la misma naturaleza. Pero claro, la naturaleza no se pudo licenciar en arquitectura, la naturaleza no se pudo licenciar en ingeniería hidráulica ni en ingeniería ambiental. El término naturaleza incluye una mano inteligente. A ver, si la naturaleza es consecuencia de una gran explosión en el universo, porque claro, primero, según la teoría vigente, todo se origina a partir de una gran explosión. Y después, todo se crea. Claro, que yo sepa, una explosión no tiene inteligencia. Es decir, vosotros atribuís a la naturaleza, que la naturaleza es la consecuencia de una explosión, la capacidad de poder crear obras monumentales. Increíble. ¿Qué es la civilización madre? Pues la primera civilización que modificó la superficie terrestre a gran escala. ¿Dónde están sus vestigios? ¿Dónde están sus vestigios? Pues sus vestigios están en todos los lugares que nuestra civilización actual, moderna, no ha antropizado. Quiero decir que todo aquello donde nosotros hemos metido la mano es obra y gracia de esta primera civilización madre. Y aquí es donde viene la gran controversia, donde viene el enfrentamiento con la ciencia moderna. Porque la ciencia moderna atribuye toda la geomorfología de la superficie terrestre a obras de la naturaleza. Es decir, a lo largo de millones y millones de años, la erosión ha modelado la superficie terrestre. ¿En qué se fundamenta la ciencia moderna para afirmar esto? Pues se fundamenta en teorías totalmente obsoletas del siglo XVIII y del siglo XIX, donde aparecen personajes como Nicolás Steno, Lyell y Hutton. Estos son los verdaderos padres del dogma de la geología actual. Y cuando digo dogma, estoy hablando de un sistema de creencias. Porque, ¿cómo es posible que estos señores, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, cuando no existía ni la luz eléctrica, pudieron concebir
todas las eras geológicas, con sus supuestos millones de años. Y resulta que la ciencia actual, con toda su tecnología, ha llegado a la misma conclusión que Nicolás Steno, que Lyell y que Hutton. ¿Cómo es posible? ¿Aquellos señores eran profetas? ¿Cómo es que coincide a grandes trazos? La columna geológica que se estableció a últimos del siglo XIX con la columna geológica que manejamos en la actualidad. A ver, ¿cómo es posible? Pues sencillamente porque todo es un fraude. Realmente todo esto es un fraude. La erosión tiene unos límites. La erosión existe, claro que sí, pero la erosión tiene unos límites. Es imposible que todo lo que existe sobre la superficie terrestre sea obra y gracia de fuerzas erráticas, fuerzas sin inteligencia, que puedan haber creado todo este paisaje que tenemos en cada lugar. La ciencia de la arqueología ha cometido y sigue cometiendo un error histórico, un error brutal, porque está confundiendo obras de origen cultural, obras creadas por una mano inteligente, por simples casualidades que las hizo la naturaleza. Y cuando les preguntas cómo y cuándo, porque claro, ya no puedes preguntar quiénes lo hicieron, entonces ya se ríen de ti directamente. Entonces es cuando te dicen, no, es que esto ocurre durante millones y millones de años. Como siempre digo, este es el gran comodín que utiliza la ciencia moderna para explicar la presencia de todos estos monumentos artificiales que ellos llaman monumentos naturales. Y esto es una gran paradoja, esto es el contrasentido total. Es decir, ¿cómo puedes decir que un monumento sea de origen natural? Porque todo monumento requiere una mano inteligente y creadora, porque si no, no hay monumento. Pues fijaros que ya no les ha quedado otro remedio que denominar, que designar a todo este legado incomprendido, como así lo denomino, monumentos naturales, y se quedan tan tranquilos. Thank you.